A una nueva fallera mayor que ha venido a visitarnos para que la podamos conocer un ratito. Hola Marta. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a recordar Marta, ¿qué más? Marta Vilaplana Nieves. Bueno, hay que decir que estamos aquí, Marta, antes que nada, que no está el Photocall con los patrocinadores porque hemos venido a tu falla a hacerte la entrevista porque nos pudiste venir. Sí. Y yo te agradezco muchísimo que hayas atendido esta invitación para poder entrevistarte. No. Bueno, pues vamos a recordar. ¿De qué falla? Falla Rivera, Convento Santa Clara, Telefónica. Ahí estamos. Sector... El Pilar San Francés. ¿Y agrupación? Pilar San Francés. Y el Pilar San Francés. ¿Cuál presidente de agrupación me ha dicho que tenéis? Eh, Felipe. Es majo, ¿eh? Es un amor. <risa> <risa> vamos a recordar o a saber tu historia al fallero. Bueno, pues yo comencé desfilando en la falla con tres añitos, de mano de, de una muy buena amiga de mi familia. Y conforme fueron pasando los años, en 2008 fue cuando oficialmente me, me apuntaron a la falla y pues llevo ya 15 años perteneciendo a, a la falla telefónica. ¿Y fuiste Fallera Mayor Infantil? No. No. ¿Y cuál es la razón que este año haya sido tu año de Fallera Mayor? Pues la verdad es que me, me llegó, digamos que me, me cayó del cielo la, la oportunidad. Supe que, que en, en este mismo año, en el 2024, no había Fallera Mayor y... Lo hablé con mis padres porque el apoyo que necesitaba era el suyo y lo estuvimos hablando y demás y me dijeron, ¿por qué no? Me venía bien, eh, con el tema de los estudios también me lo pude compaginar bastante bien y dijimos, para adelante. Adelante. Sí. Y bueno, por lo que veo ha sido un gran año, ¿no? Muy gran año. <laughs> O sea que ha sido que, como no hubieras, ya aprovechaste. Claro. Ya bueno, pues vamos a recordar cómo se llaman tus papis y hermanos y si tienes pareja. Bueno, mis padres se llaman Paco y María, hermanos no tengo, soy hija única y mi pareja se llama Alberto. Alberto. O sea que Alberto hace también de hermano mayor ahora. Sí, es uno más. Muy bien, le mandamos un saludo a Alberto a esto, ¿eh? Que ha estado ahí y ha sido parte fundamental. He sido uno más. ¿Estás estudiando o trabajando? Estoy las dos, estoy estudiando y estoy trabajando. ¿Qué haces? Bueno, estoy estudiando educación infantil. Y a la vez estoy trabajando en el corte inglés de aquí de Nuevo Centro. En el Nuevo Centro. Muy bien, se lo iba a, mal, a ir al nuevo centro. <laughs> hubiera pillado más cerca de casa. Sí, a mí también. ¿Perdad? ¿En qué sección? Estoy en moda, en la marca de Esfera. ¿Ah en esfera? Sí. ¿Pero esto no está abajo la pirámide? Correcto, está en la pirámide y también en la cuarta planta. Ah, Estamos ahí bien. repartidos. Sí, 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 muy bien. Bueno, pues vamos a, a saber qué ha supuesto para ti este reinado. Bueno, para mí ha sido la verdad un cambio bastante grande tanto en lo personal como en, en mi vida diaria, ya que para mí ser Fallera Mayor era el sueño de mi vida y acompañado de mis padres, por supuesto, que ha sido un, un año de 10. Y para mí ha supuesto un apoyo muy grande por parte de mi, de mi comisión, un esfuerzo también muy grande de poder compaginar el estudio, trabajo y, y el reinado. La verdad que con el apoyo de, de mi presidente, de por supuesto mis, mis peques y su familia he podido y he, me he dejado fluir, la verdad, me he dejado llevar y, y es lo primero que me dijeron. Y dice, tú, Marta, déjate llevar, tranquila, y todo va a ser súper bien. Y aprovecha minuto a minuto todo lo que Correcto, te va a venir. porque pasa que ni, no te enteras. <laughs> ¿De todo esto para ti qué ha sido lo mejor? Para mí, ¿qué ha sido lo mejor? Bueno, tengo... Bueno, varias cosas, que es que mi padre haya podido, haya podido acompañarme, ya que mi padre pues, es panadero, trabaja de noches Anda. y que haya podido sacar el tiempo de poder venir a mis cenas, a mis actos, a mi, a mi presentación y demás, pues ha sido una oportunidad única y me ha hecho muy feliz y también cada acto que, que he realizado en mi cena de fallera mayor también fue muy importante para mí, mi cena del jamón ya jamón. que fue también sí aquí hacemos espera 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 explícalo explícalo tu nosotros cena del jamón. correcto nosotros aquí en la falla tenemos tenemos una tradición y es que aparte de la, de la cena de fallera mayor también bueno lo comparto con la fallera mayor infantil tenemos la famosa cena del jamón y es una cena pues que le ofrecemos a la comisión en el que el principal el, el... No, no me lo digas el principal plato es el jamón correcto sí, ¿eh? ¿Ella, correcto <laughs> y pues le hicimos, además fue una cena muy especial porque fue honor también a, a mi familia que tengo en Galicia por parte de mi madre, que compartimos, Anda. sí, fue un, un honor también que le hice a ellos. De mitad Valencia, mitad, mitad Galicia y fue muy especial para mí. ¿Pero hiciste pulpo la gallega o no? No había pulpo, pero sí que había pimientos de padrón, Anda, había sí. empanadas, sí, había un poco de todo. Un poco de todo. Sí. Vaya, vaya, vaya noche, vaya noche, sí. eh, qué bueno. Oye, ¿hay algo que a pesar de tu experiencia fallera te haya sorprendido como fallera mayor que no esperabas? Bien sea dentro de la falla, bien sea de fuera, bien sea cualquier cosa de las que has vivido durante este año. Pues la verdad que lo que, lo que más me, me ha sorprendido, entre, entre muchas cosas, fue el día de la crida. La verdad porque, claro, desde que lo ves desde fuera, ves cómo lo vive tu fallera mayor, ves lo emocionante que es, pero yo una vez lo viví, lo viví desde, desde dentro, desde el, 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 el honor que supone ser fallera mayor. De verdad fue un día que recuerdo con muchísimo cariño, me lo pasé genial, fue algo muy, muy emocionante, lo viví todo y además fue un fin de semana bastante cargadito porque la noche de sí. antes tuve mi cena de Fallera Mayor. Claro, como se atrasó una semana. Correcto, por, por lo del de incendio de, de, de Campanar. Exacto, pues dio la casualidad de que, de que se me juntó todo y, y la verdad fue un fin de semana apoteósico, lleno de, de ilusión, de ganas, lleno de fallas. O sea. y además, como ya estábamos en marzo, sabes que estábamos ya, es el momento ya mágico. Claro. Los últimos 15 días, pues era ya el comienzo de Exacto, ese gran sueño que ya, ya se notaba que había ganas. Pues ahora vamos a conocer un poquito tu gusto, fallero, venga. Un artista fallero. Por supuesto, Miguel Santaulalia. Miguel Santa Eulalia. <laughs> Una fallera mayor de Valencia. Eh, Marina Cibera, por supuesto, fallera mayor de 2019 y Laura Mengo. Y Laura Mengo del año pasado. Correcto. Un pirotécnico o pirotécnica. Mm, un clásico, Caballer, por supuesto, y también Mediterránea. Mediterráneo, que fue quien disparó este año, que nos reventó los tímpanos. Todo, <laughs> fue absoluto. ¿Indumentalista? Como tal, no tengo un indumentalista favorito, pero sí que me puedo guiar por Álvaro Moliner. Peluquería y maquillaje. Eh, peluquería Álvaro. Ay, Álvaro, perdona. Eh, Alberto Castellano me lleva peinando 10 sí. años, desde, desde que empezó básicamente. Desde que empezó, desde que era que menor de edad. Exacto, con 16 años pues a mí ya me peinaba. Batiendo el cobre por ahí. Correcto. Y que en muchos sitios no lo dejaban esta porque era menor de edad. Sí. Y luego, maquilladora, pues este año he tenido la suerte de conocer a Andrea Jimeno. Andrea, muy bien. Pues le mandamos un beso. Un besito a Andrea, muy grande. A Andrea Jimeno Chen, si no me equivoco, de la falla San Vicente periodista. Era de la falla San Vicente, sí. Que estuvo presencialada. También. <laughs> ya sé quién es. <laughs> bueno, pues vamos a ver unos hobbies, perdón, unos gustos aparte de las fallas, por ejemplo, hobbies. Pues la verdad que me gusta mucho. A ver, suena clásico, pero me gusta mucho hacer vida vida en la falla, todo lo que sea poder ayudar, montar presentaciones, festejos, infantiles. Sí, no la falla, yo decía fuera de sí, la falla, yo Sí, yo la verdad no, que ¿no? todo el año para mí las fallas es, es todo el año. O sea, porque ya te digo, todo el año estamos preparando cosas, estamos organizando lo que vendrá desde después, lo siguiente. Entre ellos también, pues me gusta mucho el deporte, ahora me ha apuntado gimnasio y demás, y, y los estudios. Un poco más que estoy hasta arriba. <laughs> ¿Un monumento de Valencia? Eh, la basílica. La basílica. Por supuesto. Como tal, todo, sí. el, todo el, lo, el, lo que envuelve, todo sí. Todo el conjunto, sí, señor. ¿Un pueblo de la provincia de Valencia? Bueno, digo el mío, que es donde yo vivo, que es Burjasot. ¿Tú vives en Burjasot? Sí. Y también eh, un pueblo donde que tengo mucho cariño es Godella. Godella. Sí. Te eh, decía antes del nuevo centro, eh, si lo llegas a ver, quedamos en Burjasot. <laughs> Podemos haber quedado ahí le pedimos permiso al Parque Alvar y le sí. vamos a hacer la trayectoria aquí. Porque sabes que yo también, no lo sé si lo no sabes que también. Yo también de Burjasot. Sí. sí, sí, sí. Una calle de Valencia. Mm, la calle San Vicente. Una ciudad del mundo. Una ciudad del mundo. Bien sea que has visitado o bien sea que no has visitado, pero te gustaría ir. Que para eso están los viajes de novio. <laughs> eh, que he visitado y me, me cautivó mucho fue Grecia. Y que me encantaría, me encantaría ir a Egipto. Egipto. Sí. Oye, tiene también su, sus encantos. ¿sí? sí. Y hay un crucero por el Nilo, lo has oído. También, ¿no? también. Un crucero que ves amanecer. En Correcto. El Nilo, ¿sí? Que madrugas, pero es, es, es sí. único. Merece la pena. Pues nada, cuando vayas ya me lo... Conto. <laughs> bueno, pues eh, me queda saber si hay algún rinconcito de Valencia donde te gusta perderte contigo y con Alberto es Alberto también, sí. ¿no? tu, tu peluquero y tu novio Alberto, Alberto. Sí. <laughs> con Alberto es decir vámonos aquí desconectamos del mundo a mí la verdad es que uno de los barrios que más me gusta es el Carmen el Carmen sí exacto ¿Eh? además también mis padres se conocieron en el Carmen ah, bien. sí uh -huh. y es algo que por algo diferente de salir más de lo que es la calle Colón San Vicente calle de la Paz me gusta siempre perderme por las calles del Carmen y todo lo que vuelve el casco contigo también muy bien. Bueno, pues ahora ya solamente nos queda el capítulo de agradecimiento, porque sin duda, sin todos los que vas a nombrar, tu reinado no hubiera sido igual. Exacto. Ahí lo tienes. Bueno, pues yo le quiero agradecer este magnífico año a mis padres, por supuesto, a, a todos mis amigos de La Falla, que han sido un pilar también fundamental para, para seguir este año, a mi presidente Jorge, a su familia, a mi fallera mayor infantil, a mi presidente infantil Valeria Ferran, a toda su familia, por supuesto a mi comisión, y, y también agradecerle a Alberto porque... He sido yo quien lo ha ido metiendo un poquito en el mundo de las fallas. Ah, que no era fallero. No. Y ahora sí, pero es de Valencia. Él sí, él es de Valencia. Y ahora está ahí intentando, intentando. Claro, y poquito a las poco. Fallas, el otro claro, ha... exacto. Va poquito a poco adentrándose. Muy bien. Bueno, pues a todos ellos les agradecemos que te hayan eh, apoyado tanto y que te hayan hecho ser tan feliz en este año. ¿eh, Marta? Pues sí. Y a ti te agradecemos muchísimo que hayas participado esta tarde y por supuesto que sigas siendo tan falla y que sigas disfrutando de la falla. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Para...